Muy bien, buenas tardes. Y no suelen ser muy numerosos estos actos de presentación de libros. Y presentamos un librito de un libro de Miguel Don Gil Sánchez, La atención médica en las órdenes religiosas en Asturias, que comprende desde los siglos XVI al XIX, y que está publicado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias, porque de medicina se trata el contenido del libro. Es la medicina, precisamente el tratamiento médico en los monasterios y en los conventos de Asturias. Y mi primer sentimiento es de agradecimiento por la publicación de ese libro al Colegio Oficial de Médicos de Asturias y también por el premio que le dio, porque este libro es fruto de un trabajo que ha sido premiado, el cuarto concurso de trabajos cortos de investigación de la historia de medicina de Asturias, el año pasado, el 2017. De ahí, de ese trabajo, ha nacido precisamente este libro. Y por lo tanto, el agradecimiento es doble, por el premio que te han dado y por la publicación que han hecho después, que es importante. Y hago esta presentación con gozo, con satisfacción. Primero porque la presentación de un libro es como un bautizo. Un libro es, para un autor, para un escritor, es como un hijo. Y la presentación, pues es como un bautizo. Entonces hago aquí un poco de padrino. Y al respecto de el autor, de Miguel, Miguel es un amigo cordial, es un feligrés y es también un cofrade de la Vera Cruz que ha escrito precisamente la historia de la cofradía de esta institución de Gijón, de la parroquia de San Pedro, como es la primera cofradía que existió, la de la Vera Cruz. A ella pertenece y de ella hizo él precisamente la historia. Es un historiador joven, como veis, y al mismo tiempo entusiasta. Está bien preparado, ha cursado sus estudios en la Universidad de Oviedo, donde ha obtenido precisamente la licenciatura, ha hecho después un máster en investigación histórica, más terrenos de verdad. Y es doctor también en historia por la Universidad de La Coruña. Al mismo tiempo, pues ha sido profesor en diversas cátedras y tiene ya familia numerosa de libros, seis libros, además de otras publicaciones en revistas, como son un montón de artículos. Y además las conferencias, las muchas conferencias que ha pronunciado. Cuando pensaba en esta presentación, ¿con quién lo compararé yo como historiador? Y mira, se me ha ocurrido con una persona que hemos conocido estos días con motivo de los premios Príncipe de Asturias, a la periodista Alma Guillermo Prieto, que le dieron el premio de Comunicación y Humanidades. Y me llamó la atención la descripción que ella hacía de su profesión de periodista, que era una periodista de calle, que andaba buscando precisamente la noticia en la calle. Pues tú igual, como historiador, eres un rastreador de datos, de documentos, que no están al alcance muchas veces de muchos, y que hay que ir a buscar a lugares muchas veces recónditos e inéditos, como son precisamente los monasterios o donde han ido a parar sus archivos y bibliotecas. Bien, pues con Alma Guillermo Prieto te comparo, ella periodista, pero tú historiador.
y por eso nos aportas muchos datos que si no los hubieses hallado tú posiblemente no los conoceríamos. Bien, ¿y qué nos aporta este libro? Cada libro que se publica, naturalmente, debe aportar algo en la cultura de los pueblos, de la humanidad, en concreto de la cultura de Asturias en este aspecto. Pues empiezo por lo que dice el arzobispo en el prólogo de presentación, porque si yo soy el padrino del bautizo, don Jesús puede ser el padrino de honor también, ¿no? Y dice él, con verdad, que en este libro se da buena cuenta de lo que ha supuesto la presencia de estas congregaciones religiosas, con sus monasterios, con sus conventos, en Asturias, que han sido realmente numerosas las congregaciones benedictinas, benedictinos, los del Cister, franciscanas, franciscanos, dominicas, dominicos, agustinas, jesuitas, que nunca faltan, y los mercedarios. Y que Gijón tiene constancia precisamente de su presencia, sobre todo en Bajovilla, en la calle San Bernardo, la calle La Merced, etc. Luego Gijón no ha sido tan laico como dicen algunos, sino que ha tenido una presencia intensiva y extensiva de estas congregaciones donde han dejado precisamente una huella importante. Y por tu investigación, con eso nos da cuenta de los archivos, de lo que queda de los archivos. Y al mismo tiempo, un lamento de los archivos que se han perdido, sobre todo fruto de los conflictos bélicos que destruyen tantas cosas, y sobre todo destruyen lo más apreciable, además de la convivencia que trae eso, que es la cultura, ¿no? Todas estas casas, todas esas instituciones tenían archivos, porque si algo hacen los monjes y los frailes es precisamente escribir. Y van contando la historia, no solamente la historia suya, de la propia comunidad o de la propia congregación, sino la historia del lugar donde están radicados, donde viven, pues cuentan la historia. Y por eso se podría saber, y de hecho, por lo que Miguel ha investigado, sabemos precisamente cómo eran y qué tenían respecto de la medicina las casas que las congregaciones religiosas tenían en Asturias. Bien, y ahí se nos dice, por ejemplo, cosas muy importantes, que los monasterios han sido como las primeras universidades. Recopilaron toda la cultura antigua, sobre todo antes de la invasión bárbara, han recopilado precisamente toda la cultura y gracias a las bibliotecas y los copistas monjes que han ido copiando en pergaminos el saber antiguo, pues conocemos precisamente lo que había de medicina pues antes del siglo VI, siglo VII, se conoce precisamente por las bibliotecas de las comunidades religiosas, de los monasterios principalmente. Se conoce también cuáles fueron los primeros hospitales. Todos los monasterios tenían enfermerías. O sea, cuidaban pues con mucho cariño y con mucha delicadeza y con mucho saber. Y con mucho saber cuidaban precisamente a los miembros de su comunidad y lo hacían en una parte del monasterio que ya llamaban enfermería. Lo tenían también los seminarios. Yo cuando escribía esto digo, pues yo he sido enfermero cuando estudiaba precisamente filosofía. En el seminario había todos los años nombramientos para las actividades o misiones que había que desempeñar en la comunidad, que había unos cuantos que nos dedicábamos precisamente por turno a cuidar a los enfermos, a darles y administrar las medicinas que les daba el médico, nosotros no éramos médicos, pero a llevar con rigurosidad esa medicación y sobre todo naturalmente a cuidarlos y a darles compañía, etc.
y luego contarle precisamente al médico, cuando venía a verlos, había que contarle, pues, ¿cómo hacéis vosotros también en casa? ¿Cuál era el devenir de la enfermedad? ¿Y qué, cómo la llevaba? ¿Y qué síntomas tenía, positivos o negativos? Y han sido los monasterios boticas, muy importantes, farmacias, que muchos de ellos conservan precisamente los frascos de loza preciosa. Hay unas boticas extraordinarias en muchos de los monasterios, porque además, precisamente por las bibliotecas, los monjes estudiaban precisamente medicina y eran capaces de componer medicamentos para las diferentes enfermedades. Y ahí fueron los primeros farmacéuticos, los primeros boticarios. Y fueron muchos de ellos escuelas después de enfermería. Miguel, en el libro, habla de la enfermería, de la escuela de enfermería de Guadalupe, del monasterio de Guadalupe, en Cáceres, que hasta muy tarde, hasta hace muy poco, fue precisamente escuela de enfermeros. Pues este es un legado precioso que gracias a Miguel conocemos también, sobre todo lo que ha habido en esa tierra nuestra que se estudia. Y se nos dice naturalmente que los monjes y religiosos se dedicaban a la enfermería porque una de las obras de caridad es atender a los enfermos y cuidar a los enfermos, que lo hacían por caridad, por espíritu cristiano, pero también por saber, que no eran en este aspecto lejos. Y tan dedicados eran precisamente a la medicina que los monasterios atendían a los enfermos del territorio, y esto hizo precisamente el que se prohibiera después a los religiosos sacerdotes ordenados el ejercer la medicina. Allá en el siglo, también lo consigna él, en el siglo XII, en el siglo XIII, hubo papas, sobre todo Benedicto XIV, que prohibió ejercer la medicina a los religiosos ordenados, no a los legos, que eran normalmente los que se dedicaban después a la atención de los enfermos. Y que en el canon hoy ya no se prohíbe esto. Yo tengo un amigo que es sacerdote y es médico, ya está jubilado y ha sido cirujano de la Seguridad Social en Asturias, un gran cirujano. ¿Quién es? Benjamín Morán. Ah, pues yo lo conozco. Sí, sí. Pues Benjamín Morán. Ya hoy el canon, que antes prohibía ejercer la medicina, la prohibía fundamentalmente porque la atención a los enfermos llevaba tanto tiempo que quedaba poco tiempo entonces para lo específico de lo que debe ser el ministerio sacerdotal. Y para, tenían que salir por los poblados, tenían que salir por las casas y no faltaban a las horas comunitarias de rezo. Y entonces la vida comunitaria se perjudicaba. Y el libro que escribe Miguel se centra principalmente en la atención médica de los monasterios a los propios internos, a los propios componentes de la comunidad. Pero también, naturalmente, como sabemos, al final los monasterios atendían a los territorios, porque él cuenta también que los médicos que había, laicos, dedicados precisamente como laicos a la profesión médica, eran muy pocos. Había muchos más entendidos en los monasterios que precisamente en la sociedad, hasta que ya a partir del siglo, sobre todo 16, la profesión médica se fue ya extendiendo mucho más. Y nada más tengo que decir, alabarle a él por esta investigación que ha hecho. Y la verdad, la vida se compone de pequeños saberes. Mira, cuando ahora están arreglando el o reconstruyendo el convento de las Agustinas, pues las Agustinas tuvieron ahí precisamente un buen archivo también, del cual se conserva muy poco y que lo tenemos muy cerca. Y ha habido Bernardos aquí también, que sin duda tendrían un buen archivo y habría gente entendida ahí. Y de esa forma conocemos un poco también la historia de Gijón. Por todo ello, pues, por el premio que te han dado, por esta publicación y por lo que nos dices en ella,
pues muchas gracias, te agradecemos precisamente el entusiasmo que siempre pones en los trabajos que haces. Gracias de verdad. Buenas tardes a todos, iba a decir ustedes, porque se suele tratar de usted a cualquier conferencia, a la gente que acude, pero nos sentimos, o yo me siento en familia, así que os voy a tratar de tú. Dice el refrán que es de bien nacido ser agradecido, siempre lo digo cuando presento un libro, y en este sentido es de justicia, creo que cualquier autor de un libro haga un sincero reconocimiento público a modo de homenaje de todas aquellas personas que han contribuido, personas e instituciones, al alumbramiento, feliz alumbramiento de ese hijo a nivel intelectual. Sí, tengo familia numerosa, fue una... fue algo muy inteligente, sí, sí. Son 6 libros ya. En primer lugar, deseo agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias su gran interés por editar este libro, que hunde sus raíces, como comentó Javier, en el trabajo de investigación que presenté en el 4º concurso de trabajos cortos de investigación en Historia de la Medicina en Asturias, organizado por el propio Colegio de Médicos. Aquí está la instantánea de cuando me dieron la entrega del premio, ahí está echándome la mano el doctor Alejandro Braña, que es el presidente del colegio. Y quiero agradecerle a él especialmente el interés de que ese trabajo que fue premiado, por su originalidad, que viese la luz en formato libro, que es como está hoy ante nosotros, este en formato libro. Y también agradecerles al Colegio de Médicos por cederme este salón. Ya lo presenté en Oviedo, pues ahora toca en Gijón. La verdad que es un salón precioso, ¿eh? Y un marco idóneo para hacer la presentación. También quiero agradecer muy profundamente a nuestro arzobispo de Oviedo, Fray Jesús San Montes, el haber tenido la amabilidad y el interés de realizar el prólogo del mismo. Nos unen a ambos varias cosas. El amor por la historia de la Iglesia, nuestro interés común por la lectura y la escritura. Ambos formamos parte de la familia franciscana y, por otro lado, yo soy profesor en los institutos superiores teológicos dependientes del Arzobispado de Oviedo en la actualidad. Le agradezco su participación en mi libro, aún más en tanto que supone el reconocimiento de la importancia que tiene reconstruir la historia de la Iglesia de Asturias, que es donde estamos. En tercer lugar, quiero agradecer a Monseñor Javier Gómez Cuesta, prelado de honor de su santidad y párroco de San Pedro Apóstol de Gijón, pero lo que es más importante para mí, un buen amigo, el que esté aquí hoy presentando, a pesar de su apretada agenda. Te agradezco profundamente, Javier, las palabras y halagos que me has dedicado. Para todos ustedes quisiera comentarles, o todos vosotros, que nuestra relación es una de esas cosas inexplicables que ocurren en la vida. Te encuentras con una persona y sientes una simpatía natural hacia ella, y luego se demuestra con el paso del tiempo que compartimos intereses comunes por la historia, de la Iglesia, por Gijón, por la parroquia de San Pedro Apóstol y por el mundo intelectual y de la cultura. Y la verdad que desde que nos hemos conocido, pues en estos últimos años siempre mantenemos el contacto. Y para mí hoy ha sido un placer tenerte aquí, Javier. Por otro lado, debo agradecer a mi querido compañero, amigo y mentor espiritual, el doctor don Javier Fernández Conde, catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y párroco en Candamo, el haberme sugerido que participase en este concurso. Yo no sabía de su existencia, él me dijo, hay este concurso, ¿cómo no presentas algo dentro de tu línea de investigación? De la atención médica. Él me lo propuso y gracias a que él me lo dijo y yo no sabía, pues me presenté, lo gané y bueno, aquí está el libro. Así que él, en parte, pues le debo el que el libro se haya editado y yo haya hecho esta investigación. Su experiencia serena, su nivel intelectual, su profunda humanidad, su entrega al prójimo y su humildad, que creo que tiene mucha, le hacen un buen pastor de almas. Ambos no nos vemos tanto como quisiéramos, ambos tenemos muchos compromisos, pero lo bueno de la amistad profunda es que resiste pues, a la distancia. Y se da el caso curioso de que ambos Javieres, párroco de San Pedro y el párroco en Candamo, el párroco de San Pedro y el profesor de la Universidad de Oviedo en Historia Medieval, presentaron conmigo el libro de la Vera Cruz, lo habéis comentado antes, en el año 2015 y ya estuvieron juntos en una de mis presentaciones como tenéis en pantalla.
Por otro lado, quiero agradecer a mi madre Lidia Caridad, maestra de vocación y profesión, el ser una ágil, eficaz colaboradora con la que comparto mis disquisiciones y comento todo lo que redacto y luego publico. Todo lo que diga a este respecto es poco, siempre está ahí ayudándome. También agradecer a mi padre Miguel, un gran artista y restaurador de toda clase de objetos y antigüedades, el transmitirme con su ejemplo la disciplina en el trabajo y la concepción de que siempre hay que buscar hacer las cosas lo mejor posible, aunque los demás no le den importancia. Hay que hacer las cosas bien porque es lo que se debe hacer. Y ya está. Y siempre intento aplicarlo en mi trabajo, esa disciplina y esa entrega. Por último, y no por ello menos importante, deseo agradecer a Juliet, mi novia, y también a mi familia, el acompañarme en mi caminar vital y complementar los cotidianos despistes que tengo un montón y descuidos propios de cualquier persona entregada por entero al estudio, a la divulgación y el contacto con el público. Muchas gracias por ello. Y gracias además a todos vosotros por estar aquí, porque una conferencia si no hay público pues no tiene sentido. Así que muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por haber hecho el esfuerzo de acudir. Además, quisiera agradecer pues, a los medios de comunicación que en días previos a la presentación de Oviedo y también la de Gijón han reseñado, avisado de la presentación y en días posteriores pues, han publicado fotografías, reseñas de los actos de presentación, así como la COPE que me entrevistó y también el canal de televisión es Asturias Televisión, en el cual también me entrevistaron sobre el libro. Han dado una gran cobertura, lo cual ayuda a que el conocimiento de las investigaciones pues, se divulguen en la sociedad, que es lo que interesa, que llegue al público. Si no, no tendría sentido. Y dicho esto, quisiera pasar a cuál es el motivo que me ha llevado a la elaboración de este libro. Bueno, pues el motivo principal, o los motivos principales, proyecto un poco en pantalla. En primer lugar, el objetivo, o uno de los objetivos principales ha sido la edición de este trabajo de investigación, que fue premiado en el cuarto concurso de trabajos cortos de investigación en historia de la medicina asturiana. Es una temática que contaba con una notable limitación de estudios a nivel nacional y absoluta a nivel asturiano. Porque durante muchas décadas se consideró que el estudio o la investigación en la historia de la Iglesia era algo de los propios religiosos, de la propia institución. En el ámbito laico, las universidades dejaron de lado las investigaciones respecto a, a esta cuestión, todo lo que tuviese que ver con la historia de la Iglesia. En las últimas tres décadas eso ha cambiado, pero aunque eso ha cambiado y se está investigando bastante, hay todavía temáticas o cuestiones que están, digamos que aún todavía, pues escasamente, vamos a decir que revisadas, investigadas. La medicina es una de ellas en las órdenes religiosas. A nivel general hay pocas investigaciones, pero en el caso asturiano ninguna. Bueno, esta es la primera. No es por darme yo importancia y bombo, que también, bueno, tengo que destacarlo porque es verdad, pero digo que no había nada. Y entonces, cuando vi este premio, dije, bueno, voy a investigar este aspecto concreto. Supone la mi primera monografía de conjunto sobre atención médica en las órdenes religiosas en Asturias en dicha cota cronológica. ¿Y cuáles son los objetivos que me he marcado con este libro? Bueno, algo ya lo he apuntado, ¿no? En primer lugar, pretendí recopilar todas las referencias documentales y bibliográficas dispersas y que tienen importancia para el estudio de la atención médica en todos los monasterios y conventos de la región en esta época, del siglo XVI al XIX. Cosa que yo ya estaba en ello porque, bueno, como mi tesis doctoral se centró en las órdenes religiosas en Asturias, en esta época, pues todo ese material recopilado lo revisé en la línea de encontrar todo lo que tenía que ver con la atención médica para los propios religiosos, dentro de los monasterios y conventos. Además, me he marcado como otro objetivo básico establecer una serie de ideas fundamentales o conclusiones generales sobre este poco conocido aspecto de la realidad de las órdenes religiosas. De nada vale recopilar muchos datos si no se extraen unas conclusiones. Ver, por ejemplo, qué importancia tenía la atención médica en las órdenes religiosas, qué órdenes tenían más atención médica y cuáles menos, en comparación con la sociedad asturiana, ¿era una buena atención médica o no? Lógicamente, si nos quedamos simplemente en enumerar datos, pues eso no sirve, hay que interpretarlos y luego marcarlos en un contexto general. Y también me he marcado como un objetivo contrastar la idea que se tiene en el ideario colectivo de que los religiosos y religiosas, en caso de enfermedad, se encomendaban a Dios ante la enfermedad y despreciaban los tratamientos médicos de base científica porque casi eran alterar los designios divinos. Yo he demostrado, y se ve en el libro, cómo daban mucha importancia a la atención médica y tenían una buena atención médica.
es cierto que Dios todo lo puede, pero esa intervención humana, siempre que sea para ayudar, pues no tiene por qué ir en contra. No tiene por qué ir en contra la medicina con la religión o la fe, no tiene por qué ir. Y esto se demuestra en mi libro. Fuentes utilizadas, no os quiero aburrir, porque es una cuestión más de investigadores que de divulgación. En este sentido, pero muy en resumen, he utilizado toda la documentación monástica procedente de los monasterios de la región. Algunos tenían o están en con vida en la actualidad, pocos, pero los hay. Por ejemplo, las dominicas de Cañas de Narcea, y otros que desaparecieron en el siglo XIX, pero que su documentación o bien está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid o en otros sitios. Pues toda esa documentación es la que yo he utilizado. También he utilizado otra documentación, vamos a decir, de forma indirecta, porque esa documentación yo ya la utilicé en alguna de mis investigaciones y ya recurrí a esa publicación o investigación mía y saqué el dato, aunque inicialmente yo usé la documentación. Y a nivel bibliográfico, para darle un resorte teórico a esa información y contextualizarla, he utilizado pues hasta 8 publicaciones mías. 8 publicaciones no es que tenga un ego inmenso, simplemente es que a nivel de las órdenes religiosas en Asturias, pues yo soy el único de los pocos que lo investiga. Y entonces, lógicamente, he tenido que recurrir a mis propias publicaciones porque es de lo poco que hay. También he utilizado, entre otras, 5 publicaciones de Tolívar Fáez, que es o ha sido un pionero dentro de la historia de la medicina en Asturias. Él aportó un estudio general de la medicina en Asturias y entonces eso me ha servido para contrastar con ese plano general de la medicina en Asturias, de la atención médica, cómo era la atención dentro de las órdenes religiosas y comparar, ¿no?, o contextualizar. También hay alguna otra obra de índole más general para toda la corona de Castilla o todo el reino, y también la he utilizado para contextualizar en un plano más general. Y dicho esto, quisiera centrarme ya en el contenido del libro, si os parece, porque luego quienes puedan conseguir o tengan el libro, pues lo van a entender mucho mejor. Solo voy a dar unas pinceladas y voy a respetar el orden de los capítulos tal y como viene en el libro. El primer capítulo se centra en un panorama general de la atención médica en el seno de las órdenes religiosas. Este capítulo lo hice para eso, para contextualizar. Alguna pincelada ya diste, Javier, de esa atención médica a nivel general. Y yo voy a comentar alguna cosa más ahora para entender el porqué de esa atención médica dentro de los monasterios y conventos y luego centrarnos en el caso asturiano. En el cristianismo inicial o preconstantiniano del siglo I al IV después de Cristo estaba caracterizado por un clima de exaltación mística. No se da importancia al bienestar físico, considerando que el cuerpo era casi únicamente un instrumento de penitencia. Pero para nuestros intereses encontramos referencias a la medicina y a la atención de la enfermedad en las primeras reglas monásticas de los santos monjes orientales. Por ejemplo, San Antonio Abad, en el siglo IV después de Cristo, recomendaba a sus discípulos y seguidores que visitasen a los enfermos y a los moribundos, llenando sus vasos de agua y evitando turbar sus almas afligidas. A pesar de estos antecedentes del mundo monástico cristiano oriental, podemos afirmar que en el occidente cristiano, en Europa, solo florece plenamente la medicina en los monasterios de la Orden de San Benito en la Edad Media, con la fundación del primer monasterio Monte Cassino por San Benito en el año 529 después de Cristo, y comienza aquí una relación estrecha de las órdenes monásticas con la sanidad en Occidente. La medicina monástica va a predominar en Occidente hasta los siglos XII y XIII, cuando se produzca una paulatina laicización de la profesión médica. Podemos afirmar que durante el siglo V al XI, es decir, la Alta Edad Media, el médico monje o sacerdote había sido casi la única figura de terapeuta conocida en Europa o en Occidente. Y en la Baja Edad Media, ¿qué ocurre? Es decir, en la etapa final de la Edad Media, siglo XI al XV, se produce el paulatino desplazamiento del médico procedente del ámbito eclesiástico y comienza a extenderse el médico laico, que lo comentábamos antes, a la vez que se establece que había que tener el título académico oficial para poder ejercer la medicina, con lo que se produce la paulatina institución de facultades de medicina en las nacientes universidades europeas. Surgen las universidades, empiezan a existir títulos de medicina y entonces se exige ya a nivel académico tener ese título para poder ejercer
como médico. Haciendo un balance global, se observa cómo la práctica médica monástica nace para ser destinada, primero, al cuidado de los monjes enfermos, que aislados de sus hermanos de religión, se les curaba con los remedios médicos que se contenían en los códices o documentos de la antigüedad, en las invasiones bárbaras. Esa documentación se protege en los monasterios, y entonces esa experiencia médica que da la lectura de esos tratados médicos se aplica. A ello sumado la experiencia que van cogiendo los monjes, hace que vayan haciendo sus nuevos tratados, exponiendo sus experiencias que van adquiriendo con la práctica médica. Esta medicina monástica para el interior, para los propios religiosos y religiosas, luego se extiende a la sociedad, porque todas aquellas personas que tocasen la puerta de un monasterio, peregrinos o gente que poblaba el lugar, si necesitaban cuidados médicos, eran entendidos por el principio del amor cristiano al prójimo y también de la caridad cristiana. Los laicos, por tanto, van a tener atención médica a través de los monasterios y conventos. Y hay que decir que, aunque la medicina monástica deja de ser hegemónica en la parte final de la Edad Media, vemos como la atención del enfermo queda como un pilar básico en las órdenes religiosas previas y posteriores. En todas las reglas monásticas vamos a ver cómo se invita a los enfermos a tener paciencia durante su convalecencia, además de establecer prescripciones para su correcto trato y atención. Digamos que queda en el ADN de las órdenes religiosas la atención médica, dado esta vinculación tan fuerte con la medicina en la Edad Media. Y la medicina monástica va a conllevar la existencia de boticas en las comunidades donde se conservan y preparan los medicamentos que se necesitan para curar las enfermedades. ¿Qué ocurre en la Edad Moderna? Bueno, pues en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, se puede sostener que aunque la medicina monástica deja de ser la hegemónica, sí que sigue teniendo un gran desarrollo dentro de los muros monásticos, es decir, para los propios religiosos y religiosas. Hay que decir que, no obstante, a nivel de las boticas, llegan a ser las boticas monásticas tan importantes que llegan a ser escuelas de formación de boticarios, y a lo largo del siglo XVIII y XIX tenemos evidencias de muchos monjes boticarios que se forman para su oficio. Y en concreto el monasterio de San Lorenzo del Escorial llegó a convertirse en el centro de exámenes para los boticarios. Y quisiera hacer unas breves o decir unas breves palabras de cómo está la atención médica, o mejor dicho, cómo está la cuestión de la enfermedad en Asturias, para luego ya centrarnos en el caso asturiano de la atención médica dentro de los monasterios y conventos. Bueno, Asturias siempre ha sido pues una región pues húmeda, fría, apartada por su geografía, y vamos a decir que ha sido siempre una región, por tanto, aislada y pobre. Y esto va a hacer que las epidemias, pues vamos a decir que se ceben con Asturias. Durante el siglo XVI a inicios del XIX hay un total de 18 grandes epidemias que asolan Asturias. Y de ellas, la mitad, 9, son en el siglo XVIII. Esto hace que si hay epidemias, fuertes epidemias, esto se produzca que haya crisis de población, ¿no? Fallece mucha gente y esto afecta mucho a la región. Pues en este contexto, de un mal clima y de un contexto de muchas enfermedades, es en el que nos movemos nosotros. Y vamos a lo que nos interesa, las órdenes religiosas en Asturias, su atención médica. Vamos a ir por orden, como está en el libro. Capítulo 2, la orden de San Benito. Lógicamente, voy a dar algunas pinceladas. Luego, quienes tengáis el libro, lo vais a ver con mejor. No voy a dar todos los datos. Solo algunos son los que más me han llamado la atención para traerlos aquí hoy. En el monasterio de, por ejemplo, San Salvador de Celorio, va a haber un oficio que escasea mucho en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que es el de sangrador y barbero. Quizás a alguno de nosotros nos pueda sorprender, pero el oficio de sangrador y barbero era, digamos, como daba una atención médica básica, el barbero y sangrador, pues a través de efectuar sangría se suponía que se iba la mala sangre y ello ayudaba a curar ciertas enfermedades, ¿no? Pues este oficio escaseaba. Tanto es así que se le da el hábito de lego a Juan Suárez en el año 1703 porque tenía fama de ser buen sangrador y barbero. O sea, se le da el hábito por eso. Y el último monje que ejercerá esta profesión en la comunidad será el fraile Beremundo, un andaluz que estudió medicina en Madrid, París y Montpellier, y que tendrá gran fama en el concejo porque no solo atiende a sus hermanos de religión, sino que también al concejo, al territorio, siempre que le pedían sus cuidados.
Y vamos a pasar ahora al monasterio de San Vicente de Oviedo, muy conocido por todos. En el siglo XVIII tenía una buenísima atención médica. Hay un total de 2 médicos y 1 cirujano al servicio exclusivo de la comunidad, contratados, por tanto, por la propia comunidad. Por tanto, tenía una buena atención médica. Y otro indicio sobre la medicina lo tenemos por la presencia en la comunidad del gran y conocido ilustrado, el padre Benito Jerónimo Feijóo, el cual es gallego, pero digamos que los asturianos nos apropiamos de él, es gallego de origen, pero estuvo aquí en el monasterio de San Vicente de 1709 al año 1764, mucho tiempo. Como un gran erudito ilustrado, se interesó por la ciencia en general de su época, pero entre otros temas se centró con gran interés en el conocimiento médico, en el cual, por ejemplo, va a tener conocimiento de algunas técnicas. Por ejemplo, él conocía la técnica de la variolización, que era escasamente conocida en toda la corona y mucho más en Asturias, y él la conocía, porque le llegaba información de Europa. ¿Qué es la variolización? La inoculación de la viruela, que es el antecedente de la vacunación como método para prevenir diversas enfermedades. Además, yo he localizado un total de 15 cartas que el padre Feijóo se cartea con sus amistades y en las cuales trata de cuestiones médicas con una gran profundidad, y demuestra un gran conocimiento científico médico en este sentido. Y luego, no solo que tenga esos conocimientos, sino que en el día a día cotidiano en la comunidad va a poner en práctica esos conocimientos científicos médicos. Hay un caso muy curioso, que lo cuento como anécdota. Estaba cocinando en un momento dado, un día, Bartolín, que era ayudante de cocina de la comunidad de San Vicente de Oviedo, y mientras está cocinando le da un ataque, le empiezan a dar espasmos y se cae al suelo. Empieza a temblar. Entonces la comunidad interpreta eso como un síntoma de que tenía una posesión demoníaca. Lo cogen para llevarlo a la iglesia del monasterio e intentar efectuarle un exorcismo. El padre Feijóo se entera de esto y entonces va a verlo y examinarlo, y después de examinarlo les dice a sus hermanos del monasterio: mirad, no está poseído, lo único que tiene es un ataque epiléptico. Entonces es una cuestión de índole médica, no está poseído por el demonio, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña anécdota, pero demuestra cómo él tenía un conocimiento muy profundo médico para la época, y bueno, lo hace valer en el día a día, en su práctica diaria, en su comunidad. Y otras evidencias, bueno, en el monasterio de Santa María de Obona, pues en este monasterio estaba Fray Valentín Calviño, que se dedicó al ejercicio de la medicina, el cual contó con una gran fama en el siglo XVIII, era cirujano, amigo del padre Feijóo, y vivió más de 90 años, que para la época es una... O sea, todavía llama hoy la atención a alguien que llega a los 90 años, pero en aquella época más, ¿no? ¿Qué más cosas podemos contar? Bueno, voy a saltarme a algún monasterio. A nivel femenino, el monasterio de Santa María de la Vega, pues a lo largo del siglo XVII y XVIII, la comunidad cuenta con un número variable de enfermeras para la atención de las religiosas enfermas de la comunidad. Vamos a hablar ahora del Cister, o la Orden de San Bernardo. En lo que respecta al monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, tenemos constancias de que a lo largo del siglo XVIII y XIX, entre los gastos de la comunidad figuran los relativos a comprar medicamentos para la botica del monasterio, además del pago del salario del cirujano que atendía a la comunidad. En cuanto al monasterio de Santa María de las Reales Huelgas Aviles, un nombre muy largo, ¿qué referencias tenemos? No muchas, porque se ha perdido bastante documentación. Para el año 1808 se gastan 254 reales, una suma importante, en la compra de medicamentos para la botica de la comunidad. Y vamos ahora a comentar un caso curioso, la Orden de San Francisco. No me he confundido con la fotografía, igual alguien dice, ¿para qué pone...? Esto tiene un significado. Quisiera comentar la existencia de un hábito que tiene relación directa con la salud y su posible deterioro dentro de la citada orden religiosa. Tenemos constancia del consumo de tabaco, de esta planta exótica traída de América, desde el siglo XVIII al XIX, en todos sus centros masculinos, como parte del ocio permitido por sus superiores. El consumo de tabaco, hay que decir que no se encuentra reseñado en la documentación que he podido consultar para el resto de órdenes religiosas.
Yo hice una pequeña investigación, que hay una publicación al respecto. Yo un día estaba buscando, viendo las despensas de los monasterios, lo que compraban, gallinas, carne, huevos y veo tabaco. Y no le presté mucha importancia. Y un día digo yo, bueno, ya he encontrado varias evidencias, ¿por qué no hago un estudio del consumo de tabaco dentro de los monasterios? Porque lo he encontrado. Entonces ya me fijo, un día cuando ya me pongo a hacer esta investigación, empiezo a ver que los monasterios donde hay consumo de tabaco son de la Orden de San Francisco. Digo, no puede ser, qué casualidad. Pero es que ningún otro monasterio de cualquier otra orden hay. Ni un gramo. Nada. Solo en la Orden de San Francisco. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver de dónde puedo estar los antecedentes de esto. Me llama la atención que empiezo a buscar y no veo ningún antecedente, es decir, no hay ninguna investigación o publicación que hable sobre el consumo de tabaco a nivel histórico de las órdenes religiosas o en la Orden de San Francisco, y digo yo, bueno, esto tengo que investigarlo yo. O sea, que es pionero porque digo que no hay ningún dato. La hipótesis a la que yo llego en esa publicación, en un trabajo de investigación que envié a Estudios Franciscanos, que es la revista de la Orden a nivel de la Península Ibérica, a las hipótesis que llego son las siguientes. Hay que tener en cuenta que a nivel general la Orden de San Francisco tiene una relación estrecha con la producción y la difusión del tabaco en territorio americano, existiendo una fuerte vinculación a partir del siglo XVIII fundamentalmente. Las referencias encontradas de su consumo para las comunidades asturianas corresponden con la época de la expansión de la producción del tabaco en las reducciones franciscanas en Paraguay. Las reducciones son una circunscripción en las cuales los frailes se dedican, pues, a educar a la población, a enseñarla los hábitos de vida occidentales, pues en las reducciones franciscanas del Paraguay se pone a producir el tabaco, que se exporta, se vende y se comercia con él inclusive. Y digo que esto se produce sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, que es cuando curiosamente vemos consumo de tabaco en los monasterios masculinos de la orden en la región. Ahí habría que unir el hecho, es importante, de que tenemos evidencias para el 18 y el 19 de la existencia de muchos frailes franciscanos que profesaron en las comunidades de Asturias y que luego van a ejercer su misión en toda el área de Sudamérica, evangelizar, ¿no? Algunos de los cuales regresaron pudiendo traer unas costumbres nuevas como puede ser la del consumo de tabaco. Ya en sus últimos años de vida, en la vejez, solicitaban volver a sus monasterios o conventos de madre o de procedencia y pudieron traer esa costumbre del consumo y luego difundirla entre sus propios hermanos de la comunidad. Así que digo que es curioso, pero aquí está. A nivel médico hay que decir que durante muchos siglos, sobre todo en esta época, se entendía que el tabaco tenía efectos positivos para el ánimo e inclusivo no solo para el ánimo, sino que era un componente que se utilizaba para realizar diferentes medicamentos y preparados. Entonces, si hubo algún religioso que tuvo algún problema de salud por el consumo de tabaco, no se habrían dado cuenta de que era por ello, porque se entendía que el tabaco era bueno para la salud. Pero digo que, bueno, tiene que ver con la salud y la atención médica el uso del tabaco. En cuanto a la rama femenina, ojo, en la rama femenina no fuman, ¿eh? A mí me lo preguntaban el otro día, no. Solo es en las comunidades de hombres, ¿eh? No había religiosos fumando. ¿Qué podemos contar? Pues vamos a hablar de la comunidad, el convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa. A través de las constituciones del monasterio, para el año 1768 sabemos varias cosas. Por ejemplo, sabemos que las legas de la comunidad se deben encargar de los oficios más humildes, entre ellos el oficio de enfermería o el de enfermera. Y se permite la entrada en la clausura del médico o del cirujano para la atención de las enfermas que precisasen sus cuidados médicos. Mediante estos comentarios tenemos constancia de que la comunidad cuenta con el servicio de un médico y un cirujano, y que había normas precisas para poder entrar a la clausura. Lógicamente, la clausura había que respetarla, entonces si tenía que entrar un médico, pues iba en todo momento acompañada por la madre abadesa, que estaba todo un momento a su lado, mientras atendía a la hermana enferma. Vamos a comentar ahora otra orden, la Orden de Predicadores o de Santo Domingo. Tiene solo dos centros en Asturias, el convento de Nuestra Señora del Rosario de Oviedo y el convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Cangas de Tineo. Ojo, Cangas de Tineo no es el Tineo, el concejo de Tineo. Cangas de Tineo es el concejo actual de Cangas de Narcea. Lo digo porque hay gente que ya me ha preguntado. No, Cangas de Tineo es Cangas
de Narcea. Para su rama masculina apenas hay documentación. De lo poco que se puede decir es que se consta de que hay una enfermería, y además de otras estancias, en tanto que así lo estipula la regla de la orden. Pero el caso más interesante es el convento de Nuestra Señora de la Encarnación, su rama femenina, porque es para la comunidad monástica que más información sobre la atención médica tenemos para esta época. Destaca sobremanera por el excelente tratamiento de la enfermedad que hay en esta comunidad, y paso a comentar ahora. Desde el siglo XVII al XIX. Tenemos en el año 1698 el caso de una supuesta posesión demoníaca de tres religiosas a las que se alude como enfermas espiritadas, a las cuales, se dice en la documentación, curó su capellán, fray Antonio Álvarez de Argüelles, a base de exorcismos. Enfermas espiritadas curadas a base de exorcismos. Desconozco si este caso de supuesta posesión demoníaca escondía en realidad algún tipo de desequilibrio mental o histeria pasajera de estas religiosas que fueron tratadas como posesas. Pero bueno, aquí está este dato. En el siglo XVIII sabemos que esta comunidad dispone de una excelente plantilla de profesionales de la atención médica al servicio exclusivo de esta comunidad. Sabemos que cuenta con un total de 4 cirujanos a la vez y 2 médicos. 4 cirujanos y 2 médicos. O sea, una plantilla médica muy buena. Además, esta plantilla de profesionales contaba con una enfermería donde atender a las religiosas enfermas y ayudar a su recuperación. Y la organización de la enfermería, el oficio de las enfermeras y el trato adecuado de las hermanas convalecientes está muy bien reglamentado. Se dispone de un completo manual específico para la atención de las religiosas enfermas de la comunidad, redactado en la segunda mitad del siglo XIX, donde está reglamentado perfectamente el oficio de la enfermera y de los cuidados médicos que había que dar a las hermanas enfermas. Entre algunas de las cosas que pone, por ejemplo, hablo de memoria, se comenta, por ejemplo, que dentro de lo posible, para colaborar a la buena o rápida recuperación de la hermana enferma, que si tenía algún capricho o quería algo, que se le intentase dar. Dentro siempre pone ahí de los límites de lo lógico, ¿no? Hombre, si tenía un capricho, pues que era muy, vamos a decir, pues muy caro o tal, no. Pero que dentro de lo posible se le intentase complacer para que mejorase lo antes posible. Me llamó la atención y lo comento. Y también tenemos para la segunda mitad del siglo XVIII de un recetario médico donde hay recetas de cómo se hacen medicamentos, qué componentes naturales llevan y cómo es el proceso de cocción, de elaboración, y cada receta cubre varios años, cada receta lleva el visto bueno de la madre priora del momento, como para decir que esa receta pues tiene el, vamos a decir, el marchamo de calidad, ¿no? Tiene el sello, el visto bueno de la priora del momento. Por lo tanto, como digo, vemos, o yo he visto cómo es la comunidad donde hay una mejor atención médica en esta época. La Orden de Monjas Agustinas Recoletas. Hay que hablar, os voy a hablar, se ha perdido mucha documentación, lo comentaste muy bien antes, Javier. Tenía un centro en Gijón y otro en Llanes. Se ha perdido la documentación en gran medida. Voy a decir dos líneas sobre el convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Gijón. ¿Qué puedo decir de ellas? Hay una visita, que es de la poca documentación que he encontrado o recopilado, del año 1791 para la comunidad de Agustinas de Gijón. Sabemos en esta visita que se procede a la elección de priora y subpriora de la comunidad. Y lo curioso es que en estas elecciones de priora y subpriora, en estas elecciones, todas las religiosas podían votar para elegir a la priora que les iba a gobernar o dirigir en ese periodo. Bueno, pues se lleva la arqueta donde se vota a la enfermería para que así las religiosas enfermas puedan ejercer su derecho a voto. O sea, hasta esto se tiene en cuenta. Se les lleva la arqueta para que puedan participar en el proceso electivo. Es una cosa, yo lo vi, interesante. Y entre otros cargos y oficios también se elige que la madre Agustina de San Gabriel sea la enfermera de la comunidad. Es de las pocas cosas que podemos mencionar a nivel médico. La Compañía de Jesús. Solo tiene el convento y colegio en esta época, del 16 al 19. Bueno, en realidad desaparece en la segunda mitad del 18 por la expulsión de los jesuitas. El convento y colegio de San Matías de Oviedo. Y tiene a lo largo de su historia una buena atención médica. Sabemos que en el año 1584
tenía los religiosos, que entre sus cometidos tenía, que tenían, estaban los de la atención médica para sus hermanos de religión. Eran enfermeros. En el año 1735 contaba con un farmacéutico y a la altura del año 1764 contaba con tres enfermeros, que unían curiosamente a este oficio de cocineros. O sea, eran, estaban por empleo, enfermeros y cocineros. Bueno, muy bueno. Además, la comunidad contaba con un farmacéutico que también era cocinero. O sea, los cocineros eran enfermeros farmacéuticos. Por último, previo a la expulsión de los jesuitas de España en el año 1767, había uno que tenía el oficio de farmacéutico y ejercía a la vez el de enfermero. El de enfermero y farmacéutico. Vamos a hablar ahora de la orden de Nuestra Señora de la Merced. Se perdió mucha documentación. Voy a hablar del convento de Nuestra Señora de la Merced de Avilés. De lo poco que he encontrado, la única evidencia es para inicios del siglo XIX, en concreto en el mes de enero del año 1809, en dicha comunidad se pagan 254 reales para los gastos de su botica del año anterior. Es de lo poco que encontré, porque se perdió mucha documentación en este caso. Voy a hablar, y a alguien le puede sorprender, la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. ¿Qué pinta aquí una orden militar? Bueno, sí, en principio, pero ahora lo explico. Tiene todo, tiene explicación. Aunque como su nombre indica es una orden militar y hospitalaria, además es una auténtica orden religiosa dependiente de la Iglesia Católica. En este sentido, por esta peculiaridad jurídica y canónica, he querido tenerla presente dentro del espectro de las órdenes religiosas en Asturias en lo que respecta al conocimiento de su atención médica. Debo recordar que las órdenes hospitalarias surgen en Tierra Santa, en el contexto del siglo XII, ya en el momento en que la medicina monástica está llegando al fin de su apogeo. Por otro lado, sus miembros raramente se dedicaban a tareas médicas, aunque solían administrar o dirigir hospitales para la atención de los peregrinos. Así, por ejemplo, en el caso concreto de Asturias, la orden contaba con dos hospitales para la atención de los peregrinos desde su establecimiento en la región en el contexto del siglo XIII, que mantienen su actividad a lo largo de toda la Edad Moderna. Y de lo poco que podemos apuntar sobre la atención médica dentro de la orden, no para la atención de la sociedad, en Asturias, es que en su señorío de San Juan de Leña Pañada, o en el priorato de San Juan de Leña Pañada, en el actual concejo de Grado, cuenta con un prior que tenía fama de ser un gran médico. Me refiero al octavo prior, el licenciado Fray Juan de Chávez. Es de lo poco que podemos decir a este respecto. Y voy a pasar ahora a comentar el capítulo 10, dedicado ya no a la atención médica para los propios religiosos, en el interior de las órdenes, sino a las órdenes religiosas que surgen en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del XIX, dedicadas a la atención de la enfermedad en Asturias. ¿Qué órdenes son? O congregaciones, mejor dicho, en este caso, las que tenéis en pantalla. Vamos a comentarlas. Hay que decir que estas congregaciones se establecen en Asturias, tienen una dedicación por la atención médica para diversos sectores de la sociedad asturiana, aunque ponen siempre el acento en las personas sin recursos, en los ancianos, etc. Y su labor tiene una gran importancia en el 19 y también en el 20, aunque bueno, ya se sale de nuestro ámbito de estudio y por tanto, como se sale, esa parte no la voy a comentar. Sociedad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las cuales llegan a Asturias en el año 1830. Se centra su atención en el Real Hospicio de Oviedo desde el año 1830, en el Hospital Provincial de Oviedo desde el año 1879 y en la Casa de Caridad de San Lázaro en Oviedo para la atención de los leprosos desde el año 1894. La actividad de las Hijas de la Caridad al servicio de atención médica está muy bien reglamentada y se perceptúa que en todos los hospitales en los cuales está la congregación exista una hermana de guardia que tiene las mismas obligaciones que el enfermero mayor para velar que se atiende correctamente a los enfermos. O sea, una hermana de guardia. Las Siervas de Jesús y la Caridad llegan a Asturias en julio del año 1882 y se encargarán de administrar varios hospitales en la región. En Gijón gestiona la Residencia Sanitaria de Cabueñes desde el año 1882, la Casa Residencia del Vivio desde ese mismo año y el Hospital de Caridad de Jove
desde marzo de 1898. En Villaviciosa están en el Hospital Municipal de la Villa desde 1885 hasta 1892 y en Áviles se encargan de gestionar el Hospital Municipal de Rivero desde 1887. Y para acabar, las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, que por ejemplo en la actualidad en Gijón están atendiendo una comunidad de esta congregación, están en el albergue Covadonga, pues en esta época atienden en Llanes el Hospital de Caridad de San José desde el año 1898. Y ya para acabar voy a hacer una serie de conclusiones con lo que quiero que nos vayamos para casa, pues fundamental, muy básico. A pesar de la limitación de las fuentes, que lo he comentado, es posible, como yo he hecho, hacer una primera aproximación a la atención médica de este sector social. El siglo que menos documentación o referencias tiene el XVI, en parte por la dispersión documental y, por ejemplo, también en Asturias decir que el mal clima pues hace que la documentación, la humedad, pues lleva los documentos por delante, aparte de guerras y otros pues, sucesos, ¿no?, que ocurren. Las órdenes que tienen más referencias para atención médica son San Benito y Santo Domingo, y de ellas, especialmente la Orden de Santo Domingo, con su comunidad femenina de Cangas de Tineo, actual Cangas de Narcea, del siglo 17 al 19, 18 y 19. En todas las órdenes religiosas en Asturias tenemos evidencias de la atención médica, de forma general. Entonces, ¿cuáles son todas esas actividades relacionadas con la atención médica que hemos visto? Lo que pongo en pantalla. Contratación de personal médico, la dedicación de alguno de sus religiosos y religiosas al oficio de enfermeros y farmacéuticos también. La existencia de enfermerías en su interior, la compra de medicamentos para sus boticas, la confección de manuales de enfermería, de recetarios médicos y la existencia de algún erudito, como el caso del padre Benito Jerónimo Feijoo. Vamos a ver el contraste, cómo está la atención médica, que esto no lo comenté hasta el momento, para Asturias. Y vamos a ver cómo era la atención médica de buena. A mediados del siglo XVIII solo hay en Asturias 5 médicos públicos. Uno en Gijón, uno en Avilés, uno en Villaviciosa y 2 en Oviedo. Que no eran suficientes para atender a la población. ¿Qué hacen muchos concejos? Contratan un cirujano que, para que lo entendáis, en la época el cirujano, digamos que era un personal de la medicina con un conocimiento básico, por encima estaría el médico, pues muchos concejos contratan cirujanos para atención médica básica y si luego el cirujano no sabía tratar al paciente, lo enviaban a un médico. A finales del siglo la cosa mejora un poco. Hay 9 médicos, 21 boticarios y 63 cirujanos. Pero vemos, lo hemos visto, como dentro de las comunidades, pues hay algunas que tienen 4 médicos, 2 cirujanos, es decir, que contrasta mucho cómo es la atención médica en la sociedad en general. Hay que decir que a nivel general de Asturias la situación en siglos anteriores había sido peor porque los pocos médicos que había en siglos anteriores estaban solo en Oviedo. Tal es el estado de la mala atención médica que el Principado llega a autorizar en el año 1594 que, como hay pocos médicos, aquellos intrusos de la profesión, es decir, médicos que ejercían como tal sin título, ya que había tan pocos médicos, bueno, se hacía la vista gorda y se les permitía ejercer su profesión para que al menos pues, la gente tuviese un mínimo de atención médica, aunque digamos que fuese un poco irregular la cosa. Pues se autoriza esto como una medida extrema. Por todo lo anterior podemos afirmar que, por lo que hemos visto, en el seno de las órdenes religiosas en Asturias había una atención médica específica y buena si lo comparamos con el estado de la atención médica a nivel general, atención que extendían a la sociedad circundante por ese precepto cristiano de amor al prójimo y el ejercicio de la caridad. Hasta aquí llega el contenido de mi presentación. Para los que tenéis menos trato, me conocéis menos, os invito a que veáis mi página web, migueldongil.com. Ponéis Miguel Don Gil y en el buscador y sale enseguida, ahí está todo. Publicaciones, la bibliografía que he hecho, apariciones públicas, conferencias, entrevistas, reseñas en la prensa, no os aburro aquí. Entráis, tenéis tiempo, luego en casa o otro día, y aquí está todo. Precisamente quiero destacar mi canal de YouTube, porque ahí están todas mis intervenciones y apariciones, así están colgadas, para que las podáis visionar. Documentales también de temática histórica, etc. Esto se ha gestionado en los últimos días. Estoy haciendo la presentación en todas las sedes del Colegio de Médicos. La de Oviedo fue la primera. Esta es la segunda en Gijón. Y voy a hacer una también en Áviles porque ahí también tienen una sede. Y va a ser en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias que tiene en Áviles a las 12 de la mañana. Creo que la calle es calle Cabruñana, el número no me acuerdo. Calle Cabruñana.
Así que os invito a que si tenéis familiares o conocidos que estén por allí, pues podáis ir y asistir a esa presentación, que será la última que haga. Por ese tour por Asturias. Pongo esto aquí. El libro acaba de salir, está agotado. Es una edición novenial, no está a la venta, que distribuye el Colegio de Médicos y está presentándose y está agotado. Es una cosa maravillosa para nosotros, ¿no? Saber que el libro se agotó antes de casi presentarse. Entonces, estoy en gestiones de ver qué se puede hacer con el colegio, pues si una reimpresión, una segunda edición o yo qué sé. Bueno, en eso estamos, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Si alguno de vosotros de casualidad ha podido acceder a algún ejemplar, pues os invito.